policía incautó mercancía y licor de contrabando, avaluado en 200 millones de pesos en operativos de control de tránsito y transporte en el sector del túnel de Occidente. En el kilómetro 47 de la vía Occidente fue detenido un camión que transportaba 63 mil pares de calcetines, 600 toallas de baño, 7 mil pares de zapatos y 2.136 botellas de whisky. La inspección de las autoridades determinó que la mercancía era ilegal al no tener soporte de factura. Según las autoridades, la mercancía procedía de China y sería comercializada en Medellín. En el lugar fueron capturadas dos personas que se movilizaban en el camión que venía desde el Urabá antioqueño.